¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Bulnes Trabaja y Crece. Nos reencontramos los días miércoles para compartir la información de la localidad de Bulnes por la pantalla de Moldes Cable Color Frecuencia 2. Hoy, como todos los miércoles, estoy maquillada con productos Mary Kay en el Centro de Estética Mujer Plena de Mercedes Burcio y Cecilia Pariani. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Nos acompaña Más Ideas Decoración, un lugar único, innovador, donde vas a encontrar todas las tendencias en muebles, en cuadros, en adornos, también cobertores, cortinas y todo lo que vos estás buscando para regalar o regalarte. Recordando que en Más Ideas Decoración se reciben tarjetas de crédito y también listas de casamientos. Cuida mi cabello y estoy peinada en peluquería siglo XXI de Marcela Loser. Con el cambio de temporada también cambiamos nuestro look. ¿Te parece una buena coloración y esto último que ha llegado, que tiene que ver con la técnica 3D, donde se van mezclando diferentes colores, por ejemplo los marrones, con algunas mechas en cobre, que es la vedette de esta temporada? Te recuerdo que Marcela atiende los martes, jueves y sábado. Si querés asesorarte con ella para un peinado especial, bueno, no pierdas la oportunidad llegando a su peluquería o también te podés comunicar al teléfono 0358-154-11-4747. Para lucir espléndida, un buen peinado, Marcela Loser. Estoy vestida en Liberty Boutique de Daniela Latini. En Liberty vas a encontrar todas las tendencias de la moda de esta temporada primavera-verano. Recordamos que en Liberty se viste toda la familia y también si tenés un acontecimiento especial, también vamos pensando en que se acercan los egresos para una noche especial. Entonces, te invito a que charles con Daniela, te interiorices y vas a lucir el mejor vestido ya que ha incorporado alta costura. Nos acompaña también joyería y relojería Macaño. Hoy luzco una gargantilla muy importante, una bijú de muy buena calidad. Los anillos también, hoy en bijú. Importantes, fíjate qué originales. Mucho es lo que se usa con respecto a los anillos importantes. Así que, bueno, te llegas a joyería y relojería Macaño y vas a estar asesorada de la mejor manera y vas a adquirir el mejor reloj, como por ejemplo el que estás observando en pantalla. En realidad todas las joyas, toda la bijú, todos los relojes en la tradicional esquina de los regalos en San Martín 101 de la ciudad de Coronel Moldes. Hoy comenzamos el programa del día de la fecha felicitando a Maiko López, quien estuvo participando en el campeonato argentino de bochas que se llevó a cabo en San Jorge, provincia de Santa Fe. Maiko estuvo integrando uno de los cuatro equipos de la Federación Cordobesa de Bochas. El equipo donde estuvo participando Maiko ocupó
el octavo lugar. Así que las felicitaciones para Maiko. Continuamos hablando de bochas, del Club San Lorenzo y de lo que va a suceder el próximo domingo 22 de septiembre, porque se va a estar llevando a cabo el torneo aniversario en homenaje a Luis Francisco Budín. Y también seguimos con más información de bochas y del torneo provincial por tercetos organizado por la Asociación de Bochas de La Boulage. Y la Asociación de Bochas Coronel Moldes va a estar participando en Le Valle, en el Club Independencia. Te cuento los jugadores que van a estar participando por la Asociación de Bochas Coronel Moldes: Darío Piquer de San Basilio, Diego Vargas de Confraternidad, Daniel Sosa y Alcides Gauna del Club Peñarol de Bulnes. El director técnico y delegado, Heraldo Fusero. Vamos a recordar que la zona que integra Coronel Moldes junto a Luque y a San Francisco. Moldes, el primer partido, queda libre. Así que todo esto entonces con respecto al torneo provincial de tercetos que se lleva a cabo en la jurisdicción de La Boulage. Para hoy vamos a estar compartiendo los festejos del Día del Niño que se llevaron a cabo el sábado 31 de agosto y también vamos a estar compartiendo lo que sucedía con los controles de audición que se llevaron a cabo en el Centro Educativo Fray Moisés Álvarez, específicamente en los alumnos de primer grado. Estos controles realizados por la licenciada en fonoaudiología Silvina Piantanida y el proyecto a través de Rotary Club de la ciudad de Coronel Moldes. Y en el bloque de Fierros a Fondo, la clase A 1400. Vamos a la pausa comercial, esperanos y cuando regresemos vamos a estar desarrollando todo el material que hemos preparado para el día de hoy. Agroservicios Moldes. Agroservicios Moldes. Tranqueras, postes, varillas, molinos, tanques, perfiles, caños, mangas. Agroservicios Moldes. Hierro, chapa, maderas, bretes, cañerías para cloaca y agua fusión. Agroservicios Moldes. Materiales de construcción. Avenida El Recero 147, Telefax 03582-465-666, celular 154-40046. Agroservicios Moldes. Moldes. Liberty Boutique de Daniela Latini. Diseños de alta costura, creados de acuerdo a tu personalidad, cuidando cada detalle. Bautismos, comuniones, 15 años, egresos, novias, madrinas, eventos especiales. Liberty Boutique en Pasaje Italia 265. Teléfono 465-967 Coronel Moldes. Trabaja y Crece, vamos a estar compartiendo lo que sucedía en el Centro de Cuidado Infantil Tambor de Tacuarí, porque allí el sábado 31 de agosto se llevaron a cabo los festejos del Día del Niño. Observamos imágenes.
Bueno, ustedes han visto, ¿no? Cuánta alegría, cuántos niños en festejando su día. Muchos juegos, mucha diversión, buena onda, por supuesto, infaltable, música. Y también se efectuaron, como decíamos, diferentes juegos. Se sirvió a los niños facturas, golosinas, gaseosas. Y lo que queremos destacar es el show con el payaso Cirilo de la ciudad de Río Cuarto. Un muy atractivo espectáculo. Y además, algo para destacar en este festejo es la participación de integrantes del Centro de Estudiantes del IPEA 244 Víctor Santiago Iraola, que estuvieron acompañando, estuvieron pintando a los chicos, viendo, cuidándolos para cuando estaban jugando se sientan acompañados. Para destacar entonces, integrantes del Centro de Estudiantes de el IPEA Víctor Santiago Iraola. ¡Preparado! ¡Listo ya! ¡Oh, el dedito de la mano, Juan! ¡Eh, quiere! ¡A ver quién va a ganar, ¡Emara! No sé quién ganó. Bueno, va tranquilo. Y lo último es que llega, gana. ¿Quién gana? Ganan todos. ¿Quién se baila para comer caramelo? A la plan. Agustina. Fuerte, tiró una por acá. ¡Otro más! A ver, Elise. Rápido, No te esperes. No. Agustina, que somos mejores chicos. Ay, le cae. A ver, Josefina, José. Agustina. Ya sé que te querés bañar, pero bueno, acá no. ¡Dale! ¡Ay, dale! ¡Cuatro! ¡Dale, a ver! El que ya pasó a la hinchada, al equipo. El que hace más hinchada gana. El que hace más hinchada ganó. ¡Pégalo! ¡Pará! ¡Para que te armen en todo, si no! El que siente último, a ver. ¿Quién le hace la hinchada a Joaquín? ¿Quién es el Joaquín? Levanten la mano. Uno, va, Luz. ¿Y el Juan?
¿Quién la tiene el Juan? ¿Quién la tiene el Juan, A la pausa comercial, ya continuamos con más Bulnes, trabaja y crece. Espéranos. Veterinaria El Gringo, del médico veterinario Sergio Companuzzi, al servicio del productor agropecuario. Con toda su línea de productos veterinarios, semillas, agroquímicos, fertilizantes, clínica de pequeños y grandes animales. Veterinaria El Gringo, venta de núcleos Betifarma, también alimentos alaminos, venta de grupos electrógenos, compresores, desmarelladoras y bombas de agua. Teléfono 494-112, Veterinaria El Gringo, siempre junto al productor agropecuario. Querida, ¿qué comemos hoy? Ya te cuento, porque hoy cocina Doña Marta. ¿Comidas como en casa? ¡Mmm, qué rico! Me dijeron que Doña Marta prepara unas delicias súper caseras y de gran calidad. Sí, preparan sus productos y atienden a los clientes bajo el eslogan Rico para comer. Carnes de cerdo, ave, vacuna, pescado, en pastas, tallarines, ravioles, capeletis, canelones, gnocchis. Doña Marta prepara tartas de jamón y queso, zapallitos, berenjenas, choclo, variedad en pizzas, empanadas y sándwich. Para pedir y disfrutar, Doña Marta, comidas como en casa. Servicio de delivery. Comunicate al teléfono 466-870 en San Martín 40, Doña Marta. Cuando griten, no te asustes, es que viene la comida. Municipalidad de Bulnes, un nuevo tiempo para crecer. Javier Nataluzzi, presidente de la Comunidad Regional Río Cuarto. ¿Sabes qué es Radio Imagen? Radio Imagen, el primer programa de interés general emitido en dúplex por radio y televisión. Deportes, espectáculos, cine, la mejor música y un equipo de gente comunicando de una manera espontánea y divertida. Radio Imagen, Radio Imagen. Lunes y viernes, 19:30 por el canal 2 de Moldes Cable Color y 103.9 FM Buenas Ondas. Radio Imagen, el primer programa de radio y televisión en vivo en todo el sur cordobés. Después de la pausa comercial, continuamos en Bulnes, trabaja y crece, los festejos del Día del Niño. Observamos imágenes. Por lo general, este motorcito hace un sonido muy particular. Ton, 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 ton. Suena y dice tom tom, corazoncito tom tom, un relojito tom tom, lleva ritmo tom tom, que suena y dice cuando sientas adentro sonidos que hacen tom tom.
cosa es tu corazón. Cuando escuchas tu cuerpo vibrando como un tambor, la vida tiene ritmo en tu corazón, son, son. Cuando lleva tu pecho la marcha como un reloj, pasa que pasa el tiempo en tu corazón. Si quieren, ¿no? Pasen para frente. Fuimos acá, así que si quieren pasar de frente, pasa, venga, todos para adelante. Están todos. ¿Yo? ¿Yo? Bueno, bueno. ¿Quieren que empecemos a jugar? ¡Sí! No, no escucho nada. ¿Quieren que empecemos a jugar? ¡Sí! ¿Quieren que empecemos a jugar? ¿Jugar? ¡Sí! Y yo no dije nada. ¡Ay, ay, jugar! ¿Quieren que empecemos a jugar? ¡Ah! Bueno, muy bien. Pero antes que nada, díganme... ¡Desfachado! ¡De bombero! ¡Sí! ¡De... electricista! ¿No? A ver, ¡De plomero! ¿No? A ver, ¿de qué estoy disfrazado? ¿Sabes qué me falta? Talento. Talento, sí. ¿Puedo bajármelo un poquito, por favor? DJ, ahí, muy bien. Ponete las gafas, a ver. Gafas, pues...
¡Mirá lo que es! ¡Mirá! ¡Muy bien! ¿Es que estoy disfrazado? ¡Me falta soltar! ¡Que sí! ¡Me va a... ¿Eh? ¿No? ¿No? ¡Tosiadores! ¡Un sombrerito! ¿Qué me estaría faltando? ¿De qué? ¡No se te cambia! ¿Ah? ¡Más nariz! ¡Contrario! ¿El qué? ¡Me estaría faltando la... ¡Pintura! ¡La pintura! ¡Claro que sí, para eso va a pintar! ¿No escuchaba? ¿No lo van a pintar? ¡Uy, al piso que largamos y un tema muy... Mira, ¡vamos con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Ya, ya! ¡Y yo estoy para hoy! ¡Sí, sí, sí! ¡Para hoy! ¡Y yo estoy para hoy! A la pausa comercial, ya continuamos con más Bulnes Trabaja y Crece. Espéranos. Te espera Supermercado El Puente, de Claudia Barroso y José Granero. Excelentes precios, cordial atención y gran surtido en comestibles. Frutas y verduras de muy buena calidad. Fiambres, lácteos, helados, golosinas. No podés dejar de visitar la vinoteca. Artículos de limpieza en general. Productos Light. Supermercado El Puente. Siempre pensando en la economía familiar. En San Martín 292, teléfono 494-055 de Bulnes. Supermercado El Puente. Este amor que me mata, este amor que no entiendo. Oh mamma, mamma mia, io voglio mangiare. Mancia, nena, che te fa bene. Mi vita è come io. E io sa che la mia salsa si fa in casa. Ingredienti di primera qualità. Tan sabroso. E ninguna otra sabe así. La ricetta della nonna. Pero mami, estas pastas no fueron hechas en casa. Son de Candy. No es posible. En Candy, pastas caseras es posible. Tallarines, sorrentinos, gnocchis, lasaña, ravioles, canelones. En la variedad que más te guste. Además, tartas, empanadas, pizzas, Candy, pastas caseras y algo más. No es posible. En pleno corazón de la ciudad de Coronel Moldes, Carnicería Don Beto. Primera en propuestas, carnes de excelente calidad, cortes de vaquillona y novillito. Para la parrilla, asado de tira, vacío, marucha y un matambrito delicioso. Pollo, cerdo, chorizos puros, morcillas,
elaboración artesanal. Productos para quedar muy bien en San Martín 40. Carnicería Don Beto, su especialidad, los cortes más selectos. Querías que no me enterara. Después de la pausa comercial, continuamos en Bulnes Trabaja y Crece y también a través de un proyecto de Rotary Club de la ciudad de Coronel Moldes se llevó a cabo en los alumnos de primer grado del Centro Educativo Fray Moisés Álvarez los controles de audición a cargo de la licenciada en fonoaudiología Silvina Piantanida, para destacar y resaltar que desde que se vienen realizando estos controles ha disminuido los problemas en los niños. Así que esto es muy importante para tener en cuenta a través de los proyectos de prevención. Compartimos lo que sucedía en el Centro Educativo Fray Moisés Álvarez, alumnos de primer grado. Estamos con las cámaras y los micrófonos de Buenas Ondas en el Centro Educativo Fray Moisés Álvarez porque se está llevando a cabo una nueva campaña propiciada por el Rotary Club de Coronel Moldes, ¿no? Como ocurrió hace poco tiempo con el tema de la visión, esta campaña infantil de sordera evitable del año 2013 que se está llevando a cabo acá con niños de este establecimiento educativo. La licenciada en fonoaudiología, ¿Silvana o Silvina? Silvina Piantanida. Un gusto de tenerte acá y un agradecimiento en nombre de la autoridad y de todo el pueblo de Bulnes. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Muchas gracias a todos aquí por recibirme. Quiero agradecer a la directora y a los docentes de la escuela que me han recibido muy bien. Y bueno, a toda la comunidad. Bueno, comentanos un poquito cómo es esta campaña, aunque imaginamos, ¿no? Que bien lo dice el título, ¿no? Campaña previsible de sordera. Así que comentanos un poquito y cómo estás trabajando con los chiquitos que estuvimos contemplando recién. Bueno, esta campaña se lleva a cabo gracias al Rotary de Coronel Moldes en los primeros grados, en el primer grado de cada establecimiento. Bueno, se hace un screening audiológico, un control audiológico a todos los niños y bueno, se saca un umbral de audición y de allí podemos ver si cómo está la audición de cada uno. Supuestamente se informa a los docentes o a la directora para que ella se lo transmita al familiar y después seguir evaluando, ¿no es cierto? Sí, se da una copia del estudio a la docente se lo va a dar a los padres y en el caso de que se haya detectado alguna patología, yo después hago una reunión con los padres de esos niños y les informo a qué se refiere y los pasos a seguir. Con esta campaña de sordera evitable, ¿la primera vez que estás aquí en el colegio? No, es el tercer año ya consecutivo que estoy. Bueno, entonces doble el agradecimiento. Bueno, Silvina, yo sé que tenés todavía varios y tendría que terminar así para la hora 12, ¿no? Que la hora de cierre de clase. Nuevamente agradecerte en nombre de Buenas Ondas, en nombre, te reitero, de las autoridades del pueblo de Bulnes, porque son cosas importantes, lindas e importantes. Todo lo que se puede hacer en prevención, somos fanáticos, defensores de eso. Así que ojalá te vaya muy bien y ojalá de esto se pueda seguir repitiendo todos los años para poder evitar esas cosas. Ojalá que sí y bueno,
yo agradecerles por el recibimiento a todos y sobre todo al Rotary, que es son los propulsores de estas campañas. Bueno, gracias a vos. No, gracias a ustedes. Por supuesto que también el agradecimiento para la señora directora, para Jacqueline de AES de Máspero y bueno, y para todas las docentes que nos reciben siempre que ocurra algo importante y lindo, para especialmente lo que es la prevención y la salud, nos reciben aquí. Muchas gracias. Estamos con la fonoaudióloga Silvina Piantanida, que está haciendo los controles de esta campaña de sordera evitable, que es un proyecto muy importante, Rotary Club de Coronel Moldes. Queremos dialogar un rato con Silvina para que nos cuente cómo va todo este control. ¿Qué tal, Silvina? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, primero preguntarte, ¿no? ¿Cómo va el control acá en este establecimiento? Va muy bien. En general comenzó el lunes y con resultados mejores que de años anteriores. Estuviste ya en San Marcos Donati, en el provincial, te digo provincial porque cuando iba yo al colegio, provincial Nicolás Avellaneda. ¿Ha mejorado esto con respecto al año pasado? Sí, ha mejorado. Ha mejorado, creo que año tras año va mejorando. Es como que la comunidad también va tomando mayor conciencia de controlarse más seguido y bueno, y se observa mejores resultados. Quiere decir que la palabra prevención, mejor utilizada, imposible, ¿no? Sí, está funcionando. Vamos. Mira, explícame un poquito qué consiste este control. Bueno, este control consiste en un screening audiológico, es decir, se van tomando los umbrales para las distintas frecuencias por vía aérea y bueno, y se traza una curva y se puede ver en qué porcentajes está la audición del niño. De todas maneras, de ahí en adelante hay que seguir, ¿no? Si hay algún tipo de inconveniente. Esto es un screening audiológico, es un marco, es el primer paso. De ahí en más, si se detecta alguna dificultad, se le hace saber al papá y se les da a conocer los pasos a seguir. Es decir, si hay alguna patología, que hasta ahora las patologías que se han detectado son muy leves, son hipoacusias leves, que pueden deberse o a resfríos mal curados o resfríos que estén cursando los niños, o otitis a repetición. Y bueno, después hay que completar el estudio y hay que llevarlo al especialista. Una pregunta que siempre te quise hacer y que siempre se me pasa hacértela. ¿Es conveniente hacer este tipo de estudio en esta época? Digo, porque estamos en la época de invierno, como si hubo resfrío, otitis. ¿Es conveniente? Lo ideal sería a principio de año, porque el niño ingresa a la escuela y estamos también en otras condiciones. Pero bueno, los niños cursan con distintas patologías respiratorias y de otitis en toda época del año. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes y agradecerle al Rotary, que son los propulsores de esta campaña. Muy bien, así ya lo vamos con la fonoaudióloga, licenciada Silvina Piantanida, ahí. El agradecimiento a Alberto Bucini, que como siempre está colaborando con nuestro programa Bulnes Trabaja y Crece. Vamos a la pausa comercial, ya continuamos con más Bulnes Trabaja y Crece. ¿Tenés que construir? ¿Tenés que cambiar tus aberturas? ¿Pensaste en aluminio? En Bulnes, Alufer, carpintería de aluminio de Iván Antonio Fernández. Aberturas a medida, mamparas, mosquiteros, banderolas, en 1353 de Bulnes, Alufer. Email alu-fer@yahoo.com.ar. Alufer, aberturas del futuro. Osvaldo Flaco Bacino presenta la herramienta de punta, descompactador de suelos Pampero, modelo CX con rejas de corte de 100 o 180 milímetros, modelo CM con rejas de corte de 350 milímetros, no rompe la cama de siembra, es Pampero y está todo dicho. Desnuda verdad en mi pecho.
muchacho que va decidiendo morir por amor. Para estar en el campo hay que ser fuerte. Pauni, Pauni, moldes, maquinarias. Moldes, maquinarias. Y la gran oportunidad de tener tu tractor Pauni cero kilómetro con la línea de créditos de Banco Córdoba y en pesos. Hasta 12 meses con una tasa del 1% anual, 24 meses 2%, 36 meses 3%. La gran oportunidad de tener tu tractor Pauni a través de Moldes de Maquinarias con la línea de créditos de Banco Córdoba. Moldes Maquinarias. Ruta E 86. Teléfono 03582-155-94-465. Moldes Maquinarias. Fuerza y respaldo. La invitación, como siempre, para sintonizar LRN 769, Buenas Ondas FM, la radio que suena donde vos estás. Te recuerdo que estamos un poquito más arriba en el dial, 103.9. La programación ya la conoces, muy variada, resaltando como siempre las transmisiones de fútbol y contándoles que la radio va a estar siguiendo la campaña de Alianza en el Argentino B, el próximo domingo enfrentando a Estudiantes de la ciudad de Río Cuarto a las 16:30 horas, con los relatos de Julián Marengo, comentarios de Jorge Curletti, también la participación de Leandro Peralta, la previa con Aníbal Centeno y Gustavo Álvarez desde los estudios de la radio. Así que ya nos estamos preparando a full. Ya que hablamos de la radio, también comentarles acerca de este nuevo proyecto que tiene que ver con radio imagen. Usted nos escucha a través de la 103.9 y nos ve por moldes cable color frecuencia 2 en simultáneo. ¿Sabes qué es Radio Imagen? Radio Imagen, el primer programa de interés general emitido en dúplex por radio y televisión. Deportes, espectáculos, cine, la mejor música y un equipo de gente comunicando de una manera espontánea y divertida. Radio Imagen, Radio Imagen. Lunes y viernes, 19:30 horas, por el canal 2 de Moldes Cable Color y 103.9 FM Buenas Ondas. Radio Imagen, el primer programa de radio y televisión en vivo en todo el sur cordobés. Algo muy novedoso y que en la zona no se ha realizado todavía una conexión, podemos decir así, de tal magnitud. Los días lunes y viernes de 19:30 a 20:30 horas. También, como siempre, acompañamos al automovilismo con las cámaras de César Curletti y también con algún relato por allí. Vamos a estar compartiendo hoy en el bloque de Fierros a Fondo la clase A 1400. Esto sucedía en el circuito Pedro de Valle. El primero de septiembre, dentro del marco de los festejos de los 107 años de la localidad de Bulnes y también los festejos patronales. La próxima, el 29 de septiembre. Ahora sí, nos vamos metiendo de lleno en el bloque de Fierros a Fondo. We'll be right back.
Comenzamos fierros a fondo y el domingo 1 de septiembre se disputó la sexta fecha del Club Atlético Peñarol de Bulnes en sus cinco categorías de automovilismo. 79 pilotos había a la hora de clasificar, importante este año 2013, las seis carreras con un marco de pilotos interesantísimo para el Club Peñarol de Bulnes. El marco de público, ni les cuento, 2.000 personas bordeó el Pedro de Valle. Estaban a lo largo del circuito en la sombra natural, ¿no?, que ofrece el Pedro de Valle. El día que realmente acompañó para tener una jornada bárbara en todos los aspectos. Como decíamos, 79 máquinas, hubo 3 series, 2 finales del Turismo en Pista clase 1, 16 máquinas en la 1400, 13 en la clase A 850, en la Bulnense y en el TC 4000 también con buena cantidad de pilotos. Como decíamos, esta noche le vamos a mostrar la clase A 1400. 16 máquinas a la hora de clasificar y el más rápido, Franco de Valle, el piloto Río Tercero. 47 segundos, 785 milésimas para Franco de Valle. El segundo, la Pantera, Ricardo Romero, el de Río Cuarto. 46.040 para la Pantera Ricardo Romero. Tercero, el de Charras, el puntero del campeonato, Fernando Berardo, clasificó tercero. 46.315 para Fernando Berardo, el puntero del campeonato, el piloto de Charras. Cuarto, el de Río Cuarto, Daniel Caramelito Carrizo, con un tiempo de 46 segundos, 439 milésimas para Daniel Carrizo. David Porcio, el de San Basilio, fue quinto, 46.656 para el loco David, el de San Basilio. Darío Russo, el hombre de Charras, 46 segundos, 789 milésimas en la sexta colocación. El moldense Gabriel Dotti, séptimo, con el Gordini, 46.971. Omar El Cuqui Bobbio, también de Coronel Moldes, octavo, 47 segundos, 0.46 milésimas para El Cuqui Bobbio. Sergio Grosso, el de Río Tercero, en la novena colocación, 47.247 para Grosso. René Haller, el de la Renoleta, fue décimo, 47 segundos, 462 milésimas para René Haller. Vicente Caíto, el hombre que radica a Río Cuarto, oriundo de Santa Fe, hizo un tiempo de 48 segundos, 139 milésimos en la decimoprimera colocación. En la decimosegunda colocación, Jacobo Borgatello, de Coronel Moldes también, 48.533 para Jacobo Borgatello. Décimo tercero, Gustavo Torrieri, sí, escucho bien, Gustavo Torrieri, que se subió el auto de su papá Luis, querían hacer unas pruebas. Gustavo, campeón de los 128, hace un par de años atrás, volvió al automovilismo Gustavo Torrieri y se subió a la Coupé BM de su papá y clasificó décimo tercero Gustavo Torrieri con un tiempo de 48 segundos, 757 milésimas para Gustavo Torrieri. Décimo cuarto, David Márquez, 46 segundos, 805 milésimos para David Márquez. Décimo quinto, Francisco Piola, de San Basilio, 50-191 para Francisco Piola. Fernando Montero, que cerró la clasifica, 50 segundos, 668 milésimas para Fernando Montero, con auto totalmente pintado. Muy bonito quedó el auto de Fernando Montero, el piloto de San Basilio. 16 máquinas a la hora de clasificar y el poleman, el más rápido, el hombre de Río Tercero, Franco de Valle, para la clase A 1400. Un poquito más de previa y nos metemos en series y finales.
But I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. Carnicería, Carnicería Juanjo, la mejor opción siempre. Carnes de ternerita, embutidos puros de cerdo, pescados, verdulería y comestibles en general. En Avenida 9 de Julio, 681 de Coronel Molde, te espera Carnicería Juanjo. Vení, visitanos, seguro que saldrás ganando. En calidad, atención y precios, Carnicería Juanjo, la mejor opción siempre. Si se trata de energía, en Austro Energy Store tenemos lo que buscas. Acumuladores, cargadores y todo en energías alternativas. Vení a Austro Energy Store, un almacén de energía. Berardo, va David Porcio, viene el Gavidotti con nuevos colores también, totalmente amarillo el auto Gordini, Sergio Grosso, Vicente Caeto, Gustavo Torrieri, Francisco Piola, ahora sí, se viene nomás. Ocho autos en esta primera serie de la clase 850 de la 1400 de largo. Muy buena la largada Franco de Bali, pero el nano Berardo lo quiere primerear, ahí lo iguala, van a la par, es David Porcio que se va a meter atrás de Franco de Bali, se tiró, se abrió un poquito, se movió, puntero, ¿quién? ¡Ay, Dios, cómo vino! De atrás se vino Gabriel Dotti, se viene aplaudiendo, ¿y quién lo aprovechó? El campeón Sergio Grosso, se pegaron todos en la primera vuelta, quedó el desparramo, puntero Grosso, segundo Porcio, tercero Berardo, cuarto, va el Gabi Dotti, lo que va a ser la final de esta categoría, mira cómo van a las trompadas con las chapas, y ahí viene, lo va Sergio Grosso, los pasó, los durmió todo, Sergio Grosso, ahí está punteando con la mecánica del Dotti, competición, segundo, va la máquina de Porcio. Porcio, allí va la máquina de David Porcio, viene también el Fer Berardo, allá van los muchachos de la 1400, el de Charro está segundo, el de San Basilio tercero, y allá va Dotti por afuera, y viene también Franco de Valle, y viene Gustavo Torrieri, viene Francisco Pioli, cierra Vicente Caíto, no se sacan chispas los muchachos, está que arde la 1400, y esta es la primera serie, falta la segunda, y falta la final, señora, señor, usted que sintoniza 102.3, que sintoniza solo motores, el que no lo está viendo en el circuito, lo está escuchando por radio, se tira Grosso. ¡Qué carrera, señoras y señores! ¿Habrá o no habrá algún tipo de recargo después de los toques? Y allá vienen los dos, vienen a la chapa los muchachos. Primero Grosso, segundo Berardo, tercero Piola, cuarto va a ser Gustavo Torrieri. Gustavo Torrieri, tercero, cuarto, va a ser ¿quién? Francisco Piola. Francisco Piola, no le alcanzó. De Valis es el quinto ahora. Quinto de Valis, sexto Piola.
séptimo está Gabriel Dotti, cierra Vicente Caíto, vienen a la chapa los muchachos, y ahí viene nomás, y lo viene empujando Dotti a Piola, hacete un lado, le dice Gabriel Dotti, porque viene un poco más rápido el Gordini, y ahora todo nada, la punta está en otra cosa, señoras y señores, lo que va a ser esta final, por Dios, lo que va a ser la final, se viene para una nueva vuelta, va Sergio Grosso el 1, el campeón gana la serie, Gerardo segundo, tercero Piola, Porcio, cuarto lugar para la máquina de Gustavo Tornieri, quinto de Bali, sexto viene la máquina de Dotti, séptimo a la máquina de Vicente Caíto, se ha quedado luego del trompo la máquina Francisco Piola que recién pasa, y allá van van a la chapa los muchachos, no les regalan nada de nada, nada de nada, cuarto está Gustavo Tornieri en el debut de la categoría, quinto viene de Bali, el puntero del campeonato, sexto Dotti, séptimo Caíto, octavo está la máquina que pertenece a quién, a Francisco Piola, señoras y señores, la bandera cuadro le va a caer sobre Sergio Grosso, ganó Grosso, ganó Sergio Grosso, segundo Berardo, tercero David Porcio, cuarto lugar va a ser para Gustavo Torrieri, quinto de Bali, sexto va Dotti, séptimo Vicente Caíto, octavo la máquina que pertenece a quién, a quién, a quién sino a la máquina Francisco Piola, final, 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 calentito los panchos, calentito los panchos, terminó una serie ardiente, una serie caliente, esto termina en la zona de boxe, señoras y señores, esto termina en la zona de boxe, quédese tranquilo que esto termina ahí, no en otro lado, esperemos que esto sea tranquilo, porque realmente se dieron con todos los muchachos, ganó Sergio Grosso, segundo Fernando Berardo, tercer lugar para la máquina David Porcio, allí llegan todos, se van a la zona de la técnica, para la zona de la técnica, allá están todos los muchachos, todos. Ahí llega la técnica, la máquina de Grosso, Berardo, también la máquina de David Porcio. Todos se bajan, vamos a ver, ya terminaron todos. Agroservicios Moldes. Agroservicios Moldes. Tranqueras, postes, varillas, molinos, tanques, perfiles, caños, mangas. Agroservicios Moldes. Hierro, chapa, maderas, bretes, cañerías para cloaca y agua fusión. Agroservicios Moldes. Materiales de construcción. Avenida El Recero 147, Telefax 03582-465-666, celular 154-40046, Agroservicios Moldes. Moldes. Municipalidad de Bulnes, un nuevo tiempo para crecer. Javier Natalucci, presidente de la Comunidad Regional Río Cuarto. Querida, ¿qué comemos hoy? Ya te cuento, porque hoy cocina Doña Marta. ¿Comidas como en casa? ¡Qué rico! Me dijeron que Doña Marta prepara unas delicias súper caseras y de gran calidad. Sí, preparan sus productos y atienden a los clientes bajo el eslogan Rico para comer. Carnes de cerdo, ave, vacuna, pescado, en pastas, tallarines, ravioles, capeletis, canelones, gnocchis. Doña Marta prepara tartas de jamón y queso, zapallitos, berenjenas, choclo, variedad en pizzas, empanadas y sándwich. Para pedir y disfrutar, Doña Marta, comidas como en casa. Servicio de delivery. Comunicate al teléfono 466-870 en San Martín 40, Doña Marta. Cuando griten, no te asustes, es que viene la comida. We'll be right back.
Pantera, Ricardo Romero larga en punta, Daniel Carrizo segundo, tercer lugar para el Pateto Russo, cuarto lugar lo va a hacer para el Cuque Omar Bobbio, más atrás lo hará René Haller de la Rinoleta de la localidad de Charras, más atrás lo va a hacer la máquina de Jacobo Borgatello. ¡Qué largada! Muy buena largada, Daniel Carrizo, atención que largó muy bien Daniel Carrizo, patea muy bien el auto de abajo, lo va a emparejar a la Pantera Romero, doblan a la par los dos, van a la par, no, se tira ahora, se va a tirar atrás seguramente o no, vamos a ver, va por afuera, Daniel Carrizo por adentro, va la Pantera Romero, está tercera la máquina, el Pateto Russo, se viene el Cookie Bobbio, atento con el Cookie Bobbio que va por afuera el de Coronel Molde, por ahora gana el piloto de Río Cuarto, la Pantera Romero, segundo el del 10 el oeste, también de Río Cuarto, Daniel Carrizo, allí está, la máquina Fernando Montero ya lo superó, a Tito Márquez en el largado, lo más lejos de la curva número uno, y allá va Carrizo que no empieza a buscar por todos lados, Carrizo que quiere ganar la serie, allá va, ya ganó la primera serie Sergio Grosso, el campeón de la categoría, allá van los muchachos, áspera la primera serie, va nomás la máquina de la Pantera Romero en la punta, la preparación del Cacho Romarín, segundo Carrizo, tercero Russo, cuarto Bobbio, quinto Borgatello, sexto Montero, séptimo va la máquina del Tito Márquez, más atrás con algún problema va la máquina de René Haller, allí va la Renoleta de Charras, lamentablemente con algún problemita va René, pero va dando la vuelta de la categoría, va la máquina de la Pantera Romero, va la máquina también de Daniel Carrizo, ay, ¿qué pasó con el Pateto Russo? Allá le pegó a todas las gomas, cortó camino, algo le pasó, se pasó de largo en la salida del riñón, el Pateto le pegó a todas las gomas y ahí está ganando la Pantera Romero, está ganando el de Río Cuarto, allí viene segundo la máquina que pertenece a Daniel Carrizo, ya se cortaron, allí viene también el Pateto, va el Cookie Bobbio y baja Cobergatero, cierra el pelotón la máquina de Fernando Montero con nuevos colores, la pintura de Ubita Spinetta en el auto de Fernando Montero, va el Tito Márquez haciendo lo suyo también con la mecánica del Palomo de competición y viene rezagado, viene dolido, viene herida la Renoleta, que me parece que René se va adentro, René se va a la K, a la zona de boxe, me parece con problemas la Renoleta, se va a la zona de boxes, a la zona de boxes se va, me parece que viene con una goma rota, vamos a ver, por ahora gana la Pantera Romero con la última vuelta de la serie, última vuelta de la serie, nos marca Víctor Fernández, se va para el último giro la Pantera, para el último giro Daniel Carrizo con nueva trompa, nuevos colores en la parte delantera, así pasa el Pateto y pasa el Cookie Bobbio, pasa también Jacobo Borgatello y viene la pelea de Fernando Montero con el Tito Márquez, que se han quedado para cerrar el pelotón los dos, allí va el 24 con nuevos colores, va de atrás el Tito Márquez, va la máquina número 29, con colores rojos y blancos, y ahí está la pelea por la punta, va la Pantera, hace un poco mejor el riñón, la máquina Daniel Carrizo, pero tiene una chispita más, tiene una mechita más la máquina que prepara el Cachi Romanini, por ahora, gana la Pantera Romero, van a salir del curbón, van a ingresar la recta principal, la bandera cuadra los espera, allí se viene nomás la Pantera, va a ganar la Pantera, Ricardo Romero se abre, Daniel Carrizo, pero no le va a alcanzar, va a ganar, ganó Romero, segundo Carrizo, tercero Russo, cuarto Bobbio, quinto Borgatello, allí vienen para el sexto y el séptimo, será sexto Fernando Montero, sexto a Fernando Montero, el de San Basilio, séptimo lugar para Tito Márquez, final para la segunda serie de la clase A1400. Oh mamma mamma mia, io voglio mangiare. Mangia nena che ti fa bene. Mi hija è come io. Ella sa che la mejor salsa se fa in casa. Ingredienti di primera qualità. Tan sabroso. E ninguna otra sabe así. La ricetta della nonna. Pero mami, estas pastas no fueron hechas en casa. Son de Candy. No es posible. En Candy, pastas caseras es posible. Tallarines, sorrentinos, gnocchis, lasaña, ravioles, canelones. En la variedad que más te guste. Además, tartas, empanadas, pizzas, Candy, pastas caseras y algo más. No, no es posible. Osvaldo Flaco Bacino presenta La Herramienta de Punta.
descompactador de suelos Pampero. No rompe la cama de siembra, es Pampero, y está todo dicho. También las afamadas casillas El Imán, fabricadas a tu preferencia. Los sueños no tienen fronteras, escapan del yugo de la realidad. En Bulnes los espera, pegadito a la ruta E86, con los mejores precios y planes de pago, Osvaldo Vacino. Seguro que con el flaco hace negocio. Empieza a correr Bruno Fernández. Larga la pantera, larga Fernando Berardo, Daniel Carrizo, David Porcio, el Pateto Russo, Gustavo Torrieri. Y algo pasó con Sergio Grosso, que larga atrás, De Valis, Borgatello, Jacob Borgatello va también allá. La máquina Vicente Caíto, Fernando Montero, Francisco Piola, Tito Márquez, Gabriel Dotti, René Jalen y Sergio Grosso en el último lugar. Se va a poner en marcha, señoras y señores. Se va a poner en marcha la carrera. Larga nomás. La 1400. Larga. Muchachos, la Renault que larga de atrás, queda penando la Renault con el motor 1400 y tracción delantera. Allá van todos juntitos, mirá, mira cómo se juntan, la Pantera lo juntó todos para atrás. Allí viene Fernando Berardo, segundo, tercero, Daniel Carrizo, cuarto, Porcio, quinto lugar para Russo. Se tira por afuera de Van, y cómo se tiró en la entrada del riñón. Algo le pasó a Gustavito Torrieri, porque lo pasó muy rápido por adentro y por afuera. Salió mejor armado del riñón la máquina de Franco De Valis. Vamos a ver, ay, 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 allá viene la chapa, los muchachos, no se perdonan nada. Primera vuelta, la Pantera Romero gana, ay, vienen a la chapa, se va quedando Fernando Berardo, me parece, algo pasó, ahí está Porcio, segundo, tercero Carrizo, cuarto Russo, quinto De Valis, sexto Berardo, séptimo Gustavo Torrieri, octavo Gatino, todo nada, algo pasó en la salida, y ahora viene por afuera Berardo, al estilo Berardo, se viene de atrás el de Charro, miralo, va, está recuperando las posiciones, va la Pantera Romero con el motor del Cacho Romanini, allí acelerando en el riñón. Segundo está la máquina de Porcio, tercero la máquina de Carrizo, mirá cómo vienen los muchachos, soldados vienen, soldados. René Jalen se le abre la puerta izquierda de su Renoleta, allá va el Gavidotti por afuera, va a buscar recuperar algunas posiciones, se van pasando con Fernando Montero, y acá viene la Pantera Romero, viene el de Río Cuarto, va Porcio también, viene la máquina de Carrizo, va Berardi, va De Valis, va De Valis con Russo, a ver De Valis con Russo, De Valis, De Valis, De Valis, De Valis, De Valis, tira por afuera, no le alcanza, sí. Muy bien De Valis, ya está quinto De Valis, mirá, se van a juntar Berardo, que se va a lo movido, se fue a lo movido Berardo, impresionante, qué carrera las dos primeras vueltas. El papá le dijo De Valis, quedate quieto dos vueltas, después entró a pasar, cuatro pasó en las dos vueltas, y va para adelante el de Río Tercero, con el motor hecho en pergamino por Juan C. Camilo Guigueri. Allí están los muchachos, y va buscando De Valis, va a buscarlo ahora Daniel Carrizo, ya lo tiene la mira, y Fernando Berardo que se viene de atrás, míralo Berardo, cómo viene, viene enloquecido el de Charra, y detrás de él viene su compañero, allí viene el Pateto Russo, la Pantera Romero, que cada vez se escapa más y más se va la Pantera, y la pelea entre Porcio y Carrizo lo favorece, para seguir acelerando y contener la diferencia, allí va los muchachos, va, cuarto nomás la máquina de Franco De Valis, se había tirado Fernandito Berardo, no le alcanzó, se alcanzaron a chapear con el Pateto Russo, no le alcanzan los muchachos, para el sexto lugar, séptimo lugar para Torrieri, detrás viene Borgatello, viene Piola, viene Vicente Caíto, Gabriel Dotti, René Haller, Sergio Grosso, Fernando Montero y la máquina del Tito Márquez, van a entrar una nueva vuelta, la cuarta de esta finalísima. Mirá el autazo que tiene la Pantera Romero, mirá el auto que tiene Porcio, y se viene De Valis. Se viene De Valis, ahí viene, allí viene De Valis, ahí se tira para adentro. Terrible.
terrible carrera, terrible arriba, va por afuera, va al derribo tercero, va, pero todavía no. Me llena el ojo Franco Berardo, más allá del resultado, me llena los ojos por donde va el de Charras. Allí viene, ahí viene Franco de Bali, va por afuera, lo va a guapear a Daniel Carrizo, se le quedó con la cuerda, sí. Tercero de Bali, tercero, Franco de Bali, tercero ya, cuarto Carrizo, quinto Berardo, sexto Russo, tercero ya está de Bali, iba por Porcio, si lo pasa Porcio lo va a ir a buscar al Nero Romero, tiene con qué, tiene auto y manejo también. Así viene la Pantera Romero para una nueva vuelta, estamos en la mitad de la serie, pasa va Romero, va segundo Porcio, tercero de Bali, cuarto está la máquina de Carrizo, quinto va Berardo, sexto lugar para la máquina que pertenece al ruso, séptimo lugar para Gustavo Torrieri Bae, y ahora va a ser la misma jugada con David Porcio. Va de nuevo el de Río tercero, en esta vuelta no se lo puedo poner al lado, lo va a esperar en la otra, va a tratar de salir mejor armado en la recta para hacerlo en la 1, me parece que en la 1 le llena los espejos al de Charra, los dos se le vienen el Ricardo Romero, se van a juntar en un ratito, si el de Río tercero se pone segundo, vamos a tener un carrerón de hacha y tiza y a punta y taco en la segunda mitad. Se viene, lo va para la punta de la carrera, sigue siendo de la máquina de la Pantera Romero, para el hombre de Río Cuarto, lo botaron el cacho con Marini, pasa David Porcio, tercero está Franco de Bali, cuarto Carrizo, quinto Berardo, sexto lugar para Russo, ese pelotón está allí, se mantiene así, se viene Berardo, atención Berardo, y va también, va de Bali por afuera, no, todavía no le alcanza, pero ya lo empezó a medir de Bali a Porcio que mantiene la segunda posición, es impresionante lo que va, se va quedando Fernando Montero, lamentablemente algún problema para Fernando, pasó la torre y se paró, vamos a ver si arranca de nuevo o se queda así, está Fernando Berardo parado, se tira Berardo por afuera, quiere ser cuarto Berardo y no puede con Daniel Carrizo, y viene el Pateto Russo y ahora va para una vuelta más, para un giro más, los muchachos de la categoría, este era 1400, seguramente irán a buscar sacar el auto de Fernando Montero de ese lugar, y ahora como sale muy justito, y ahora sí, me parece que ahora va o no va, no le alcanza todavía, se va quedando con un triunfazo la Pantera Romero, siete vueltas para los punteros, van a cumplir la octava cuando pasen frente a la torre, y allá viene la pelea, ¿cómo están, Carlos? Realmente están afiladitos. Ajustadísimo, quedan tres vueltas, y me parece que De Bali se va a quedar ahí, algo de resto le puede llegar a quedar, el tema es atrás es espectacular, cuarto, quinto y sexto, realmente es bárbaro, la definición de la carrera está ahí, de Franco Berardo para atrás. De Berardo, de Carrizo, de Russo, ahí está la pelea, por el cuarto lugar, el quinto y el sexto, veremos que viene de trompa, viene ahí, la Renoleta que se volvió a prender, parece la máquina de Gabriel Dotti que ya entró a la zona de boxe, se quedó lamentablemente, están llevándola al sector del box, allí están los muchachos y la pelea está por el segundo y tercer lugar, ahora se prendió Berardo cuarto, atención que ya están juntos en una baldosa, viene Porcio, viene también De Bali, viene Berardo y atrás en otra parejita que se ha formado, Carrizo en el quinto lugar y sexto, la máquina del Pateto Russo está muy tranquilo, la máquina que pertenece a la Pantera Romero que sigue ganando, se van para el último giro, última vuelta, se viene para la última vuelta, se tira. Va por afuera, pero le gastó el auto, me parece que gastó el auto Franco De Bali, de toda manera cumplió al pie de la letra, por lo menos la segunda parte de lo que le dijeron, ¿no? Con tercero me conformo, le dijeron, quédate quieto en las primeras vueltas, el de Río tercero no se quedó, el show lo hicieron ellos, la carrera para la Pantera Romero, los tenemos en la llegada. Se viene para la bandera, cuadro va a ganar, Ricardo la Pantera Romero, va a ganar la Pantera, gana, ganó la Pantera, segundo Porcio, tercero de Bali, cuarto Berardo, quinto
quinto lugar para Carrizo, sexto Russo, séptimo Sergio Grosso, octavo lugar para Borgatello, noveno Piola, décimo Gustavo Torrieri, décimo primero Vicente Caíto, décimo segundo Tito Márquez, carrerón para el final de una carrera, de una final impresionante. Y todo lo que falta, ¿no? Faltan los 128, un 4.000 brillante hoy, ni hablar de lo que fue la carrera de la Bulnese, que lo trajeron empujando en la serie Nico Pairetti. Una gran carrera, un gran triunfo de punta a punta para un gran tipo, por sobre todo, que es el Negro Romero. La Pantera se quedó con el triunfo en la 1400, podio para Porcio y para Franquito de Bali. Veterinaria El Gringo, del médico veterinario Sergio Companuzzi, al servicio del productor agropecuario. Con toda su línea de productos veterinarios, semillas, agroquímicos, fertilizantes, clínica de pequeños y grandes animales. Veterinaria El Gringo, venta de núcleos Betifarma, también alimentos alaminos. Venta de grupos electrógenos, compresores, desmalezadoras y bombas de agua. Teléfono 494-112, Veterinaria El Gringo. Siempre junto al productor agropecuario. ¿Tenés que construir? ¿Tenés que cambiar tus aberturas? ¿Pensaste en aluminio? En Bulnes, Alufer, carpintería de aluminio de Iván Antonio Fernández. Aberturas a medida, mamparas, mosquiteros, banderolas. En 1353 de Bulnes, Alufer. Email alu-fer@yahoo.com.ar. Alufer, aberturas del futuro. Para estar en el campo hay que ser fuerte. Pauni. Moldes Maquinarias. Moldes Maquinarias. Y la gran oportunidad de tener tu tractor Pauni 0 kilómetro. Con la línea de créditos de Banco Córdoba y en pesos. Hasta 12 meses con una tasa del 1% anual. 24 meses, 2%. 36 meses, 3%. La gran oportunidad de tener tu tractor Pauni a través de Moldes de Maquinarias con la línea de créditos de Banco Córdoba. Moldes Maquinarias. Ruta E86. Teléfono 03582-155-94-465. Moldes Maquinarias. Fuerza y respaldo. Si se trata de energía, en Austro Energy Store tenemos lo que buscas. Acumuladores, cargadores y todo en energías alternativas. Vení a Austro Energy Store, un almacén de energía. Estamos con el ganador de la clase A1400, Ricardo Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, muy buenas tardes y bueno, muy agradecido de que estén de nuevo ustedes en el circuito. Bueno, realmente una carrera que ganaste de punta a punta, un andar impresionante. Sí, mirá, el auto realmente se comportó excelente, así que muy feliz, muy contento por todo el sacrificio que hace la gente, los que me rodean y están conmigo de hace muchísimo tiempo, así que realmente muy feliz. Bueno, importante el día de hoy, volviste al triunfo, habías ganado ya antes, después tuviste algunas complicaciones, pero hoy de vuelta una categoría que cada vez está más competitiva, ¿no? No, seguro, una categoría complicada. Hay autos muy buenos y pilotos muy buenos, así que esperamos seguir sumando y bueno, ver qué ocurre. Faltan dos fechas y estamos ahí, así que veremos con qué número nos quedamos. Le descontaron hoy a Fernando Berardo, le pudieron descontar unos puntitos, como me decías. Sí, Berardo y Devali también son muy buenos pilotos, van muy rápido, a lo mejor tuvieron complicado, pero bueno, esto va por suerte y por, bueno, por ponerle las ganas y hacer las cosas como corresponde. Bueno, Ricardo, nos reencontramos la próxima en Serrano. Dale, muchas gracias y un abrazo a todos.
viernes te espera Supermercado El Puente, de Claudia Barroso y José Granero. Excelentes precios, cordial atención y gran surtido en comestibles. Frutas y verduras de muy buena calidad. Fiambres, lácteos, helados, golosinas. No podés dejar de visitar la Vinoteca. Artículos de limpieza en general. Productos Lai. Supermercado El Puente. Siempre pensando en la economía familiar. En San Martín 292, teléfono 494-055 de Bulnes. Supermercado El Puente. Este amor que me mata. Este amor que no entiendo. Piloto San Basilio, segundo hoy en la clase A 1400 y descontando puntos en el campeonato al puntero, Berardo. Sí, descontando. De a poco, pero descontando. Bueno, una carrera linda y muy aguerrida, muy dura la serie ya fue hoy, ¿no? Sí, la serie hubo bastante chapa y pensaba que en la final iba a estar más peleado, pero no, más se tranquilizaron los ánimos, sí. Sí, ya estamos pensando en hacer algo en el motor porque Serrano es una recta larga y es complicado. Hay que llegar un poco más rápido al final y le falta motor arriba. Que sigamos sumando podios. Un saludo a todos los chicos que están acá atrás, Gustavo Sosa, vení. A mi familia, a todos los chicos ahí. Carnicería Juanjo. Carnicería Juanjo, la mejor opción siempre. Carnes de ternerita, embutidos puros de cerdo, pescados, verdulería y comestibles en general. En Avenida 9 de Julio, 681 de Coronel Molde, te espera Carnicería Juanjo. Vení, visitanos, seguro que saldrás ganando. En calidad, atención y precios, Carnicería Juanjo, la mejor opción siempre. ¿Sabes qué es Radio Imagen? Radio Imagen, el primer programa de interés general emitido en dúplex por radio y televisión. Deportes, espectáculos, cine, la mejor música y un equipo de gente comunicando de una manera espontánea y divertida. Radio Imagen, Radio Imagen. Lunes y viernes, 19:30 horas, por el canal 2 de Moldes Cable Color y 103.9 FM Buenas Ondas. Radio Imagen, el primer programa de radio y televisión en vivo en todo el sur cordobés. Arribando al final de nuestro programa Bulnes, Trabaja y Crece, el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos un programa más y compartir la información de la localidad de Bulnes, también a nuestros amigos anunciantes. La invitación para sintonizar LRN 769, Buenas Ondas FM, la radio que suena, donde vos estás. La cita el próximo miércoles, 22 horas, Moldes Cable Color, frecuencia 2. Un beso grande para todos, muchísimas gracias y buenas noches. You wanna know how to make me smile.